aquí estamos con el programa de pesa, tenemos 738 hectáreas en el programa. Pues este año se hizo la limpieza de brechas. El primer año hicimos tenemos un proyecto ecoturístico, hicimos una palapa, se compraron un kayak, dos casas de campaña y dos binoculares. Y en este año fue que hicimos la limpieza de las brechas y bueno, y también le dimos una rehabilitación al sendero, porque el sendero también lo hicimos desde el primer año. Esta es una parte del proyecto ecoturístico, la palapa. Pues ha sido de bastante uso para nuestra comunidad. La usamos para las asambleas. Hay grupos religiosos que lo necesitan para eventos con los muchachos o ellos en fines de semana, y se ha estado prestando. Se lo piden a las autoridades y ya pues se hace, que se da uso. Entraba mucha gente y iban dejando basura, y pues le daba pues mala vista al área. Entonces aquí iniciamos el sendero. Es un tramo de 600 metros donde finaliza. Es un recorrido por toda la orilla de la laguna con la que contamos aquí nuestra comunidad. Y pues se puso esto por esa situación, que pues ya no se mira, digamos, el que viene a visitar o algo, entra al área y con basura y eso, pues ya no es una vista agradable. Entonces se puso eso, y desde ese momento pues hasta ahorita está regular, no hay tanta basura ni nada, se está procurando, se está cuidando, se está atendiendo la situación. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.